onda? ¿Qué tal, raza? ¿Cómo están? Bueno, pues el fin de semana fuimos a las luchas, mi amigo y yo. Lo cual estuvo con madre. Muy interesante esa pelea. Ah, pero ya sé lo que están pensando. Seguramente han de estar diciendo: ¿qué vas a las luchas? Es pura violencia. Dicen puras malas palabras. ¡Atrecho, papá! ¡Atrecho, leyenda! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Majaderías! ¡Monstruo idiota! ¡Abusivo! Pero claro que no, nada más son esas cosas. Que majaderías, que violencia, que no vas a aprender nada bueno. Oye, déjame decirte algo. Hay buenas cosas sobre esto. Es un ambiente familiar. Puedes llevar a los niños, se desahoguen y se aloquen todo lo que ellos quieran. Tal como esto. Huequillo cagalero. Huequillo cagalero, el de Rocco. Tómame otra vez. Lo mejor de todo esto es que no venden alcohol y no hay borrachos ahí. Ahorita les dije que andaba feo, ando más feo, que hace un momento. Está bien, mi compañero, amigo y socio, sí estaba tomando. Pero hey, conste que nada más él, yo no estaba tomando para nada. Han peleado 7 veces hasta el rey. Salud. Está bien, nada más una me tomé, está bien. Es nada más para agarrar ambiente. Ustedes saben, una no es ninguna. Chico mapa. Hey, también se puede bailar ahí. ¡Ey, se puede aprender a bailar! ¿Ya vieron a la parca? Ciertos tipos de encantos. Ay, vamos, por favor, señora. Si la parca también se le voltea, ¿por qué no también a nosotros? Luchadores están bien guapos, guapísimos. Y nalgones, están muy nalgones. Están muy guapos, en serio, ¿eh? Luchadores tan guapos que están aquí, hermosos, güey. Me dan ganas de darles un beso en la y boca. Y pilínzate, mira, grábale las pompis. Mira, déjame grabar las pompis. ¡Sí, a la evidencia! ¡Asterisco de corto, papá! ¡También grandotes, güey! ¡Quiero un paro, güey! ¡No mames! ¡No, grandotes, güey! ¡También grandotes! Te ayudaría, pero también chingones. Y también guapos, también. ¡Puros golpes feos y pura violencia! ¡Claro que no! Bueno, sí está bien, nada más un poquito. Bueno, está bien, están dando de la chingada. Madrazo tras madrazo y tras madrazo. ¡Qué buenas aportaciones para los niños! También chingón, uno cabrón. Espérate, estamos platicando. Espérate, estamos platicando, me. ¿Qué? ¡No! ¡No cantan agresivos! Y claro, pues no faltan los chamacos que se emocionen de más. ¡Está bien padre! ¡Están bien grandotes! ¡Y bien grandísimos! Ey, y es que hay que admitirlo. Las luchas es un buen deporte. Te enseña varias cosas. Alimentación. Sobre todo, los cuerpos. Hay que checar muy bien los cuerpos. Hay algunos que están del nabo. ¡Mira que el vato ya! Y hay otros que están así como tan jugosos como yo. Y lo mejor para el último. Al parecer se iban a presentar las estrellas de la AAA. El Zorro. El Elegido. ¿Qué te parece a mí? La Parca. Y Electroshock. Me estaban viendo que estaba haciendo demasiado despapalle. Por lo cual les dieron algo por invitarme a subir al ring. ¡Corre, cámara! Según ahí, yo le estaba haciendo una reta al Elegido. En la forma de bailar, ustedes saben muy bien. ¿Quién era el mejor ahí? Todo iba tan bien.
apoyando a mí. Hasta que tuvo que suceder lo peor. Sí, ya sé. Se me mamaron los güeyes. Pero bueno, ven, es como si la pinche madrecilla que el vato tenía, güey. Ni me hizo nada, cabrón, nada. Nada, güey, nada, nada. ¡Me llama! Pinche cocinilla. Pero bueno, pues es todo por hoy. Y como quiera, chequen muy bien el canal. De ahí nos estamos viendo.